We're going to wait a little bit. Okay, we are there, Lacey. Yeah. Hooray. Yeah, good morning, everyone. I'm Lacey Sheldon, and I am a librarian at McIntosh Memorial Library in Viroqua, Wisconsin. And we are here today for a talk about Calaveras Dulces Sugar Skulls. And I would like to introduce our translator for this talk. This is Deanna Hernandez. Nice to meet you. Un placer conocerlas. And this is Norma Sanchez from the Consulado de México in Milwaukee is also here with us today. Hi, Norma. Hello, Lacey. Thank you to everyone that is joining us this morning. Mucho gusto. Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Inviten a sus familiares, amigos. Recuerden que este es un taller para toda la familia, no importa la edad. This is a workshop for all ages. Doesn't matter how old or young we are. So take a pen, bring a paper, a piece of paper, so you can write down what you may need. Traigan papel y pluma para tomar nota de lo que van a necesitar, pero sobre todo que aprendan cómo hacer las tradicionales calaveritas de azúcar. You will learn how to make the traditional calaveritas. Thank you very much, Lacey. And nice to meet you, Deanna, Gabby, and Nelly. Yes. Un placer. We're so excited to introduce our hosts and the artist of today's talk, Nelly Tabon and Gabriela Ortiz. Thank you so much for being here today. Hello, buenos días. Buenos días. Good morning. Good morning. There we go. Good morning. So, Nelly and Gabby, would you like to introduce yourselves? We can take a pause for Deanna to translate if you'd like. And then we can move forward with your wonderful talk. It's so wonderful to meet you this morning. Hola. Lena, es, maybe you want to translate? Nothing sí. Else to describe. But, Deanna and Gabby, Nelly and Gabby, could you speak a little bit louder? Yeah, ¿podrían hablar un poquito más fuerte, por favor? ¿Nos escuchan ya bien? Ahí ya, sí. Ahí estás. Perfecto. Gracias. Los escuchamos. El sonido se ¿nos escuchan? A ver, ¿a mí me escuchan bien? Poquito. ¿Me escuchan bien? ¿Poquito? Ahí sí. Ya. Nosotras somos Calavera Dulce, ella es Gaby. Yo soy Nelly y llevamos trabajando juntas 6 años con este proyecto de Calavera Dulce. Tenemos preparada una presentación, entonces, si gustan, se las podemos compartir. Ok. They are introducing themselves as Gabby. And I'm sorry. Yeah. Yeah. Ok. Ok. And they were working by 6 years in Calavera Dulces, sweet skulls, and they want to share with us all their job that they have been doing, and we can listen to them. What about it? Thank you. Gracias. Tú puedes continuar. Ustedes pueden continuar. Muy bien, pues bueno, primero les queremos platicar acerca del origen de las calaveritas de azúcar. Su origen data de las culturas prehispánicas, específicamente de la cultura mexica o que se conoce también como la cultura azteca. Ellos tenían la costumbre de colocar los cráneos de los cuerpos de los guerreros o también de sus enemigos, los colocaban en un muro. Y colocaban estos cráneos en algo que se llamaba tzompantli. Y que, bueno, tzompantli es una palabra náhuatl que significa muro de calaveras. Posteriormente, bueno, estos cráneos estaban dedicados a Mictlantecuhtli, que es el dios náhuatl del inframundo. Y era una ofrenda para que estas personas pues, pudieran hacer su transición al inframundo precisamente. Okay. Posteriormente,
I don't know if you want to translate. Yes, I think that, okay. Let me explain then what you said. They are talking about our pre-Hispanic culture, about Aztecs, about another that they used to some schools or some calaveras, that is the name in Spanish, and they used to put in the walls. It's like to show a transition between life and the heaven. And but something very important here is talking about some names that is complicated for another countries, because sometimes it was heads or schools who dedicate to inframoons or infra world, exactly, transitions for the people who die, and was our, at that time, our cultures believe in that transition. So they show our skeletons in a wall. Okay, you can continue. Ustedes pueden continuar. ¿Se me escuchan? Okay, sí, pueden continuar. No les escucho bien. ¿Estás escuchando? ¿Se escuchan ya? No. ¿No? Ya. ¿Ya nos escuchan? Ya. Ajá. Okay. Perfecto, perfecto. Bueno, continuando con la práctica de... La práctica, esta práctica terminó con la llegada de los españoles. Sin embargo, en esta mezcla, en este sincretismo cultural, se fundió esta práctica del muro de los calaveras con los elementos de la gastronomía europea. Y entonces, de alguna manera, la idea de conservar estos cráneos se junta con la gastronomía que habían traído de Europa, y entonces se empiezan a crear estos cráneos, pero ahora con un sentido conmemorativo y con un sentido festivo. Correcto. Well, this is very interesting what they say, because they explain when Spain, the people from Spain who came to America, in special we are talking about Mexico, they mix our culture from Aztecs or from our traditions, the schools with a different traditional food and plates from Europe. This is exactly a mix between Europe culture, and especially Spain and Mexico. Obviously, as big culture in at that time, we believe in different things, you know, but they try to mix and they make a big celebration mixing both cultures. Okay. Pueden continuar. A ver, ¿así nos escuchan? Sí, perfecto. Un segundito, por favor. ¿Ya nos escuchan mejor? Sí, ya están perfecto. ¿Ahí ya nos escuchan mejor? Sí. Ok. Gracias. Thank you to everyone for your passion. Gracias a todos por su paciencia y es todo el mundo de la tecnología. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, entonces, las calaveritas como tal surgen en el siglo XVII. Se elaboran a partir de una técnica. Las tradicionales se elaboran a partir de una técnica que se llama dulce de alfeñique,
Esta técnica es de origen árabe y consiste en mezclar azúcar, huevo y limón. Estas se siguen haciendo en México, no de la manera tan masiva como las de azúcar, pero esta técnica sigue vigente. Es la técnica la más antigua para hacer calaveras. Actualmente ya se hacen de azúcar, azúcar refinada, azúcar común, y se hacen con técnicas distintas que ahorita les vamos a platicar de estas dos técnicas. Ok, wow, now it's new for me. They explained that the sweet skulls, the sweet calavera, or calavera de azúcar, was a tradition made in Arabia, okay? Pero es una mezcla de huevo. It's a mix between eggs, lemon, and sugar. So now they we used to make only with sugar and it's in a special recipe, but before was sugar, eggs, and lemon. And the name of that technique or that mix was alfenique, the name. Okay. You can, ustedes pueden continuar. Sí. Entonces, como les decía, esta receta evolucionó. Actualmente se hacen con azúcar derretida, que la derriten a muy altas temperaturas. Y la hacen también con la técnica que nosotros utilizamos, que es de azúcar fría. Y bueno, ya con el paso del tiempo han hecho calaveras de chocolate. Podemos encontrar de amaranto, de chocolate, de reales, goma, entonces hay muchas, muchas técnicas muy recientes de cómo hacer calaveritas. Okay, they explained that now in Mexico we are doing as we use cold sugar, yes, chocolate and other fruits to make different skulls or calaveras de dulce, skull, sweet skulls. So everybody's happy because it's in delicious and has our include our tradition as well. Okay, pueden continuar. Bueno, hoy en día, las calaveritas de azúcar se colocan siempre en los altares de muerto. Ya no faltan, son un elemento de los más tradicionales y las usamos para recordar a quienes ya no están con nosotros. Hay la tradición es decorarlas con flores, con muchos colores y en muchas ocasiones también acostumbramos poner el nombre de la persona a la que estamos recordando en la frente o en alguna otra parte de la calaverita para que sepamos a quién está recordando esa calaverita. Okay, now we used to put all the calaveras, the sweet calaveras or the school calaveras in altars who it's a memory of we try to remember our loved ones who die, and it's around flowers, food, someone they liked at the time they were alive, and it's a tradition special and has a name, the name of the people who die, our loved ones, has flowers. And has all kind of food that they like at that time. Okay. De Zoom. Pueden continuar. ¿Qué es eso? Lo que nosotros buscamos con nuestro proyecto es justamente conservar la tradición. Forma parte de nuestra identidad como mexicanas, pero también como habitantes de la ciudad, porque finalmente aquí se han encontrado un montón de vestigios sobre las calaveras, sobre los zompantlis, entonces queremos conservar esta identidad y conservar esta tradición que pues lleva muchos años. Nosotros lo que quisimos, lo que hemos querido todo este tiempo es innovar, nuestros diseños son bastante...
Okay. Ajá, si puedes para que vean un poco de las calaveras. Un segundo, Gabinelli, just a second. Is somebody else having their micro open? Because we are listening voices that are not part of the presentation. Si alguien tiene su micrófono encendido, les pedimos que lo apaguen, por favor. Gracias. Sí, adelante. Entonces, nuestros diseños, pues tratamos de hacerlos bastante detallados, ¿no? Ya. Específicamente cuando nos piden calaveras, hay veces que nos dicen con flores o con algún elemento muy particular, entonces tratamos de hacerlas personalizadas con algo, a lo mejor colores que identifican a la persona que conmemora o algunos elementos muy, muy personales. Correcto. Well, they say that now the all these topic that we are talking about, the sweet calaveras or sweet skulls, has a special design that the people ask them to describe in it. And they want to keep our identity, our traditions, the most as possible we can. And because Mexico in this kind of Dia de Muertos, has a beautiful, beautiful meaning in our loved ones who die. So we have to keep that identity, that tradition the most we can, and they made a special designs for all of them. Okay. Sí, de hecho, estamos ahorita mostrándoles, no sé si pueden hacer grande la otra pantalla, para que puedan ver los detalles de algunas de las calaveritas que tenemos aquí. Okay. Well, we can see, podemos verlas correctamente. Bien. We can see all of them, all the details that contains, if you see colors and some art, that the design is special for all of them, but everyone is totally different. Depends of the loved ones, how do you want to remind your loved ones, or what color they like at that time. So it's a beautiful design, but it's unique in each one. Okay, perfect. You can continue. Muchas gracias. No sé si ustedes puedan hacer grande la otra pantalla. Estamos en otra pantalla también simultánea. Y ahí estamos mostrando los productos. A lo mejor sí pueden ustedes cambiar la pantalla para ponerla en grande, para que puedan ver los que estamos detalles mostrando. Y les queremos comentar que también, pues una de nuestras innovaciones consiste en la creación de calaveras de mascotas, que es como la que están viendo ahorita. No sé si se puede hacer más grande la pantalla. O sea, poner en la pantalla principal la otra pantalla. ¿Se puede? So beautiful. Bueno. Y they are tracking. Ajá, before you continue, un poquito antes de que tú continúes para que ellos entiendan lo que estás mostrando. Ok, lo que ustedes pueden ver, what you can see in your screen now is schools about your pets. So it's a new innovation for these beautiful ladies to have to remind as well our pets who die. So all the details about animals, cats, dogs, depends about your pets that you remind. So it's new for them. It's a new for Mexico. That's good. It's so beautiful. Amazing. Yeah. And in chocolate and sugar. Perfect. That's so beautiful. All the details. And the name of our pets. Yes, as well. El nombre de nuestras mascotas también, ¿sí? Y se incluye. Perfecto, yes. All right. So beautiful. No, that's great idea. It's a special idea from them. It's a new innovation. They introduce for Mexico this new idea
about to remind our pets as well as with schools and chocolates and candies and sweet sugar. Okay, perfect. You can continue. Ustedes pueden continuar. Y bueno, nosotras hacemos en realidad solamente calaveritas de azúcar. Nosotras retomamos además la técnica de azúcar en frío, es lo que les comentaba Gaby. Tradicionalmente aquí en México, hoy la mayoría de las calaveritas se hacen con azúcar caliente, pero nosotras retomamos la técnica de azúcar en frío porque le da una cualidad más brillante, tiene una textura diferente y es la manera en cómo nosotras trabajamos aquí y es la que les vamos a compartir ahorita a ustedes. Perfecto, perfect. They are talking that we used to make in Mexico the schools the calaverita, the azúcar from sugar, but they have a special technique that they call whole sugar. It's a technique totally different who bring us a special quality, and they're going to explain what they are talking about to understand why it's totally different as the Mexican style they used to make with only sugar, normal sugar, but the technique now is whole sugar, azúcar fría, en frío. Ok, ustedes pueden continuar. Bueno, entonces ahora vamos a hacerles la demostración de cómo trabajamos nuestras calaveras. Lo más importante es... lo más importante son los moldes. Nosotras trabajamos con estos moldes que son los que tradicionalmente se utilizan. Son moldes de barro hechos por artesanos que se encargan de... se dedican básicamente a hacer moldes porque son muy, ¿cómo se puede decir? Son muy particulares, tiene que ser muy particulares, no es tan sencillo trabajar los moldes. Entonces, tienen que ser de barro, este es un ejemplo del molde de las calaveras tradicionales. Estos son los moldes de las calaveras de mascotas y son con los que nosotros trabajamos. El azúcar es azúcar refinada para conservar la blancura de las calaveras. El brillo, no sé si, creo que aquí se percibe bastante bien. El brillo del que les hablaba Nelly. Ahí se nota muy bien. Entonces, vamos a empezar. Trabajamos con una mezcla que es simplemente azúcar y agua. En cantidades no podríamos decirles las cantidades porque en realidad es mucho del tacto. Entonces, necesita hacer una mezcla que tenga una consistencia muy particular al tacto. Sí, en realidad lo único que hacemos ahorita es un proceso de mezcla. Este toma un poquito de tiempo porque nos tenemos que asegurar que el agua se mezcle bien, bien, bien con el azúcar. Ok, déjenme traducirles. Well, they are explaining this technique that is special for them. It's a new one. And they used to make a special screw shapes. I mean, if you want to make for your pet the kind of a face of the cat or a face of the dog, or our famous schools, nuestras calaveritas, our calaveritas, they have to use different shapes. But the point of it, or the difference between this new technique is because they get a better shine. They are different as the last one. This is the end of this technique is, the goal is to get shiny the schools. Okay. And by now they are mixing water and sugar, but obviously they have no exactly how
how much the sugar or how much water you can mix, because it's a special technique and they are trying to, in every school is totally different to make. So they are trying to explain now how is the process proceed to make it. Okay. O sea, I have a question for you, Nelly and Gaby. Entonces, está bien, no sabemos las cantidades, que es mucho lo que pasa en la cocina mexicana, si la vamos midiendo, ¿verdad? Ahí. ¿Qué consistencia debemos identificar en esta combinación? I understand that maybe it's not possible to say what exactly amount of sugar and water we may have, but what kind of consistency we should look for? Es justo lo que les vamos a mostrar ahorita. En realidad es una cuestión mucho de sensación y la manera en cómo podemos saber cuando ya tenemos el azúcar lista es haciendo una prueba. Tomamos un poquito de azúcar y la aplastamos. Si este terrón de azúcar se mueve con soltura, digamos, en nuestra mano, ya está listo. Este, por ejemplo, todavía no está listo, le falta mezclarse más. Tiene que quedar como si fuera una piedra, por así decirlo. Y no me debe quedar tanta azúcar en la mano. Entonces, eso significa que hay que mezclar otro poquito más. A esta, por ejemplo, ya no le falta agua. Cuando me queda azúcar en la mano, significa que me pasé un poquito de agua. Entonces, aquí lo que podemos hacer es o poner un poco más de azúcar o mezclar durante un par de minutos más, esperar a que el agua se evapore y volver a hacer otra prueba. Okay. Perfecto. Gracias. Thank you. Well, they try to explain that the amount of the sugar is the same of the water. It's not exactly. It's different in each one. But for example, they are explaining when you take the sugar mixed with the water, and the sugar is stick in your or stay in your hand, is not good because it's too much wet. So you have to calculate the amount of sugar and water to get the result that they expect. But the point of the goal of this new technique is to get shiny the school, the calaverita. Okay. Pueden continuar. Gracias. Sí, justo este es un proceso, pues, de eso, ¿no? Creo que aquí esto es lo interesante, aquí es en esto consiste lo artesanal y lo único de esta técnica, que pues hay que estar haciendo pruebas, en realidad la práctica es lo que va a hacer que sea un poquito más fácil. Si se fijan, aquí ya tiene una mejor consistencia, pero todavía no está del todo listo. Entonces voy a seguir mezclando un poco, también Gaby me está ayudando a agregar un poquito más de azúcar para que sea más rápido, pero ya casi está. Ok. Well, they are trying to get the result that they expect, and they're going to add a little bit more sugar, and they're going to show us how is the result. Ustedes pueden continuar. Okay. Bueno, ya que tenemos la mezcla lista, tenemos nuestro molde, lo tenemos que colocar de esta manera. Sí, vaciamos el azúcar y tenemos que ir presionando el azúcar con los dedos para que se comprima y de esa manera podamos sacarla del molde. Este es también un proceso bastante, a veces un poco complicado, porque aunque pensemos que ya tiene la consistencia correcta cuando la quitamos del molde, en ese momento se nos puede deshacer. Entonces hay que volver a repetir todo el proceso. Okay. They are explaining that they put inside the sugar, okay, and but has a... It's a little bit complicated because if you have not exactly the
the point of, or you don't have exactly the time to get it out, the results cannot be exactly what you expect, what you want. So they have to calculate carefully, and everything is made on hand, what I'm watching, so it's so beautiful, but it's something new that they're gonna show us what we can expect about this new technique, Cool Sugar. Okay. Bueno, vamos a intentar. Tenemos que ser muy cuidadosas. They are making carefully to open this. Okay. No, it's a nice result. Oh, perfect. Beautiful. Okay. Ahora, en este momento, uh-huh, es muy delicada esta calaverita porque está fresca. Entonces, uh-huh, ahorita no la podemos tocar, no la podemos ni siquiera mover mucho del plato porque si giramos el plato se va a caer y se deshace. O sea, en ese momento se deshace. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrarles cómo queda una, cómo se ve una cuando ya está seca. Ok, déjame explicarles. They said that when they open the shape that they want to get, they have to wait a little bit because if it's not total dry, it can broke, and they have to wait a little bit time to get it done, and then they can move or they can touch to continue the next process. Okay. Pueden continuar. Ajá. Para secarla necesita, pues, yo creo que un día completo, ¿no? Ajá. Por lo menos una noche para asegurarnos que quede bien, bien, bien seca, por lo menos una noche. Okay, they say that they have to wait for one day or one night minimum to get it dry and to get it done. Okay. Sí. Y aquí, como les decíamos, esta es una que ya teníamos hecha, esta ya está seca desde hace tiempo, y lo que les vamos a mostrar ahorita es el proceso de la decoración. Okay, they're going to continue to decorate all the details. They were waiting for one day to touch and to, oh wow, beautiful, to continue decorate the school. And we're going to watch exactly what they are doing. Perfect. Continue. Gracias. Pueden continuar. Entonces, el primer paso para la decoración es colocar los ojos. Los ojos tradicionalmente, y nosotros lo seguimos haciendo así, se utiliza un papel de estaño pintado de colores. Aquí todavía en algunos lugares se encuentra, lo es que ya no es tan común. Pero es papel estaño de colores, en algunos otros lugares lo sustituyen con lentejuelas o con cualquier papel metálico, pero nosotros seguimos utilizando el papel de estaño. Ok, they're gonna start first. Nada más agregar que lo recortamos a mano, o sea, también están, okay, el papel metálico o estaño viene en pliegos, viene en hojas. Correct. Y lo recortamos a mano también para, correct, poder hacer igual estas figuras. Wow. All this style is made on my handmade, and they let us know that they start by the eyes, with the eyes, and it's a special paper, it's like a metallic paper that they have to use to start with the eyes. Okay, pueden continuar. Para la preparación de los colores, nosotros ya por cuestiones de tiempo tenemos ya nuestros colores listos. Se utiliza para hacer esta mezcla, son colorantes vegetales comestibles, y se utiliza azúcar glas igual con agua para poder hacer los colores con los que vamos a decorar. No. Las bolsitas pueden utilizarse duyas pasteleras para hacerlo, pero en realidad son tan pequeños, necesitamos tener el control en los dedos, entonces por eso no utilizamos bolsas más grandes. Estas son las bolsas más correctas, son bolsas muy pequeñitas.
como esta bolsa. Sí, porque lo que queremos es que hagan líneas muy delgaditas, muy finas. Okay. Y por eso es que además fue un descubrimiento que también nosotras hicimos con la práctica, digamos. O sea, también les estamos compartiendo procesos que aunque parten de lo tradicional, tienen mucho que nosotras hemos ido incorporando a través de la experimentación, de estar probando. Estas bolsitas finalmente Gaby descubrió que funcionaban mejor que las duyas, entonces pues también nosotros preparamos nuestra propia mezcla de color, las metemos en estas bolsitas y todo lo demás, ¿no? Okay, they explained that they were trying and tasting and trying again to make a different design in on the schools, but they found this kind of technique with small plastic bags who contains the vegetable color that is what we use in our kitchen for food. But this technique is the best one that they found because we have a special tool in the kitchen who calls duyas. I don't remember duyas in English, but the duyas we use to make some lines and on cakes, on special decorations for desserts or special plates. Anyways, the point is that they found these small bags, plastic bags, who contains colors, vegetable colors, and they use, is what they use for to decorate the schools. Okay. Pueden continuar. Entonces ya el siguiente paso, teniendo ya los ojitos, podemos empezar a decorar. Aquí es donde cuando nos piden cosas muy particulares como los nombres, pues el siguiente paso sería poner el nombre, a partir de ahí ya empezar a poner elementos en los dientes, en las orejas. Eso ya depende de nuestra creatividad, pero también cuando nos piden algo muy particular, pues aquí es donde ya lo aplicamos. Chicas, Lacey tiene una pregunta. Lacey has a question. This is so wonderful. I want to say first, thank you so much. Question is, what is the color mixed with? Is it a sugar? What do you mix it with? Gracias. Lacey, unfortunately, we couldn't listen to your question. Thank you so much. This is wonderful. No, Lacey, I don't know if you would prefer to write down the question. Sí. No se pero, escucha la pregunta. Sí. No sé si prefieres escribirla. Creo que pregunta por el tipo de azúcar que usamos. Exactly. Okay. Usamos azúcar glass, no sé, creo que es stained glass. La palabra, es azúcar glass. Ajá. Y colorantes para esto. Y creo que también es importante mencionar que cada una de las decoraciones que hacemos es única. No repetimos los diseños. Digo, tienen elementos en común y algunos se parecen, pero siempre son diferentes. Y aparte, como dice Gaby, son personalizadas. Nos piden, por ejemplo, para recordar a lo mejor a su mascota, que pues la asocian con algún color específico, entonces son los colores que usamos. A veces nos piden algún elemento en particular, nos piden una flor o nos piden, nos han hecho pedidos, por ejemplo, de instrumentos musicales, ¿no? Así, a una persona tocaba el violín o tocaba la guitarra, pues hemos hecho decoraciones de guitarras, de notas musicales, de elementos relacionados con la poesía, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ese también, digamos, es nuestra innovación para esta técnica, agregarle elementos que son únicos y distintivos de la persona que falleció. Okay, they explained that every design is personal. I mean, if you are thinking about your pet, cat, dog that you miss, you are thinking about colors, you refer your pet with something special. About colors, about flowers, about even Mexican culture is funny, but it's
is against to the simple phrase that less is too much. No, we are too much, more is better, right? So in this kind of design, if you put more shiny, more flowers, more colors, it's gonna be better, but it's personal design, everyone. Okay, pueden continuar. And I have a question. Tengo una pregunta de lo que comentaron de las peticiones especiales about the special petitions people submit to you. You made your own models for the figures that you are requested. ¿Ustedes hacen sus propios moldes para las figuras que las personas les solicitan? Pues es que la decoración no trabajamos con molde. Toda la decoración se hace así como están viendo ahorita, a mano, y pues la hacemos en ese momento. Las dos somos artistas, entonces... Pero me refiero de la figura, que es... Si es una forma diferente de una cara de una mascota o de una calaverita. Ah, sí, tenemos los moldes, son los que... Miren, vamos a... Si quieres, toma uno para que vean la diferencia. Uh-huh. Entre los moldes de calaveras tradicionales, estas son las mascotas. Hace ratito les enseñamos los tradicionales. Estas son las mascotas. Estos nos los hizo un artesano. Estos sí no, los otros sí los pueden encontrar en algún lugar. La verdad es que no podría decirles dónde. A mí me los vendió un artesano directamente, que no vende, por ejemplo, si van al mercado aquí en México, no encuentran estos moldes. Son muy específicos. Entonces, en el caso de este mismo artesano, le solicitamos que nos hiciera moldes específicos como este. También fue, y ha sido todavía, porque seguimos perfeccionando los moldes, ha sido un proceso bastante largo porque tiene que hacer primero la escultura, después a partir de la escultura hacer los vaciados, a ver si el tamaño es correcto o no. Aquí, por ejemplo, podemos ver esto. Miren, este es uno de los primeros moldes. Era muy pequeño, pero después llegamos a esto que es más grande. Entonces es un trabajo... Muy bonito, that's impressive. Ha ido, con los años, pues hemos ido perfeccionando y hemos ido mejorando nuestros procesos con la ayuda, en el caso de los moldes, de los artesanos que trabajan el barro aquí en México. Okay. Well, I asked them if how they managed to get the molds they may need. Les preguntaba cómo obtienen los moldes que necesitan para su trabajo, especialmente cuando tienen peticiones especiales. Y dicen que estos moldes no se encuentran en cualquier lugar o en el mercado o en mercados de artesanías, sino que ellas trabajan con artesanos especiales que ellas ya conocen y que trabajan con ellas. Thank you very much. Muchas gracias. Okay. Yeah, special artisans who used to make for them the shape, the correct shape that they want to get. But it's not easy because the artisans has to work in different molds to get what they want. But it's a beautiful, it's a beautiful result. Okay. Pueden continuar, chicas. Pues bueno, en realidad este ya es el último paso que seguimos nosotros. También igual hay que dejar secar la decoración porque tarda también algunas horas. De hecho, no difícilmente podemos decorar una misma porque, por ejemplo, aquí, ¿no? Que yo ya decoré una parte de enfrente. Para decorar la parte de atrás yo necesito manipular esta zona y como está fresca, me tengo que esperar a que seque para poder trabajar la parte de atrás, ¿no? Entonces, pues a veces trabajamos varias a la vez, vamos dejando que se sequen y pues así es como lo vamos haciendo. Y bueno, ya finalmente lo que hacemos es hacer también una entrega personalizada. Tenemos ya pues unas cajitas especiales, ahorita Gaby les muestra. Que son las que utilizamos para guardar las calaveritas, tenemos también unas bolsas y pues digamos ese ya sería el resultado final de nuestras creaciones. Okay, they explained that they have to wait it dries, but they as well make a special delivery, personal delivery, personal design, so... It's interesting that they are working. They are artists, so it's a beautiful, beautiful technique. Even looks a little bit more shine. Yes, looks shiny,
as another that we used to see in the market. Congratulations, it's so beautiful your work. Felicidades, ese es hermoso su trabajo. Muy bonito. Oh, hi, wonderful. Yeah. Thank you. Oh, so much. Thank you so much for sharing your knowledge and this very, very meaningful art. It's so beautiful, and I know it's so much meaning. Le dan las gracias por, les dan las gracias por la hermosa colaboración, todas las ideas que están aplicando para este tipo de diseños en el Día de Muertos, las calaveras, esta nueva técnica de azúcar en frío, y bueno, las felicitan por el trabajo maravilloso que ustedes están haciendo. Gaby y Nelly, bueno, para todos los que nos ven el día de hoy, como ustedes saben, Gaby y Nelly son parte de Mexican Folk Art Collective, con sede acá en la ciudad de Biola, Wisconsin. ¿Y dónde la gente puede seguirlas en Facebook, Twitter, Instagram? Compártanos dónde la gente las puede ver. Thank you everyone who has been following this special workshop for Calaveritas de Azúcar, Sugar Schools. And we would like to know where you guys, people could be able to find you in Facebook, Twitter, Instagram. And don't forget, Nelly and Gaby are part of the Mexican Folk Art Collective in Biola, Wisconsin. Estamos en Facebook y en Instagram como calaveradulce.mx. Hacemos envíos a cualquier parte, entonces ahí pueden encontrar nuestro trabajo. They are as calavera dulce, as the title that today they share, calaveradulce.ex. Ahorita se los ponemos en el chat. They're going to write us here in the screen, and we can follow them to continue celebrating and follow them, all they are doing for Mexican culture, especially in Día de los Muertos, Day of the Dead, and Calaveritas Dulces, Sweet Spots. Okay. Bueno, para la gente que nos está viendo en el Facebook de la Biblioteca de Viroqua, o en el Facebook del Consulado de México, o en el Facebook de Folk Art Collective, vamos a poner los datos de contacto de Calavera Dulce. You will find the information for Calavera Dulce at the Facebook page for the Library of Viroqua, the Consulate of Mexico in Milwaukee, and Mexican Folk Art Collective. But it's no solo es eso. Lacey has a big announcement on behalf of the Library, Mexican Folk Art Collective, and the Consulate of Mexico in Milwaukee, and some other partners and sponsors that are joining this upcoming invitation that Lacey will present. Please, Lacey, share with the people. Ahora, a continuación, Lacey nos va a compartir un gran anuncio de un evento que hace en colaboración la Biblioteca Pública de Viroqua con Mexican Folk Art Collective, el Consulado de México en Milwaukee y otros aliados, también personas que se han unido a este evento, y este será el segundo del año. Lacey, por favor, haz la invitación. Gracias, Norma. We welcome everyone to the second annual Group of Freedom and Celebration on October 8th, 2022. 1 to 7:30 in Biola, Wisconsin. We hope to see you there. It's a free outdoor event in honor of Mexican. Thank you so much. Los esperamos el próximo 8 de octubre en la ciudad de Biola, Wisconsin, Keewaydin Farms. Vamos a tener el segundo Día de los Muertos de la región Driftless del estado de Wisconsin. No se lo pueden perder. Síganos, sigan a la biblioteca, sigan a Mexican Folk Art Collective o al Consulado de México en Milwaukee para que sepan este evento totalmente gratuito. Todos son bienvenidos. Es un evento diverso for all y es gratuito y lleva la mayor parte del día. Va a haber actividades para todas las edades y todo es gratis para ustedes, sus familias, sus amigos. This is a free event, so you can miss it. Please join us upcoming October 8th. In Biola.
Gracias, mamá. And thank you, everyone. We're going to take a short break, and we will be back with Pastor Fernanda from the Oxnabo Association. Kenzie, are you gonna eat your leftover spaghetti? Rebecca, we can hear you. Okay, I will be right there to give us a little break. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí todavía antes de despedir a nuestras invitadas de hoy? If somebody has a question for our guest this morning, please let us know. Otherwise, we could be able to answer you by email. Si no tienen una pregunta más para nuestras invitadas de hoy, pero la tuvieran después, con mucho gusto se las podemos contestar por correo electrónico. Do you have something else to say, Lacey? No. Hi. We're going to take a short little break for right now. I'm going to focus on that for a little minute to get ready, but please keep going, please, everyone, as you like. Ok, vamos a tomar un pequeño tiempo para continuar, dice Lacey. Y bueno, estaremos con este hermoso tema acerca del Día de Muertos y todos los invitados que están el día de hoy. Okay. Lacey, Nelly and Gaby, Diana, thank you very much. Muchas gracias, Diana, Lacey, Nelly, Gaby. Gracias. Y no se vayan, vamos a continuar con el segundo taller. And please don't leave. We are continuing with the second workshop. Gracias. Thank you very much. Gracias. Felicidades. Que sigan los éxitos a ustedes también. Okay. Here we go.